Golden Nestlé presenta CNN Contigo. Bueno, cada día faltando menos para las fiestas patrias, muchos ya comienzan a hacer las compras para celebrar esa fecha. Sin embargo, usted sabe que la alimentación puede afectar la salud, sobre todo si se sufre de algún tipo de enfermedad coronaria, hipertensión o diabetes. Sin ir más lejos, también hablamos de la obesidad. De hecho, mañana, el 31 de agosto, ya se termina el mes del corazón y queremos abordar la alimentación sana y de cómo prepararnos también para ese 18 vinculado al buen cuidado del corazón. Queremos conversar de esos datos. Aquí está en el estudio la nutricionista y directora de Diet, Catherine Larraguibel. Muchísimas gracias, Catherine, por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hablaba yo que este es el mes del corazón. ¿Hay alguna relación directa en el tipo de alimentación que se tiene con una buena salud cardíaca? Por supuesto. O sea, en Chile es la primera causa de muerte, entonces tenemos que empezar a tomar un poco más de conciencia respecto al tema. Si nosotros tenemos la diabetes, por una parte, que es un factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, por otra parte, que también es un factor de riesgo, y el colesterol también. Todo eso tiene que ver con la alimentación. La diabetes se produce principalmente por un consumo elevado de azúcar o cosas dulces, masa, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de bajar el consumo de este tipo de alimentos, vamos a lograr a lo mejor tener un factor de riesgo menos para una enfermedad cardiovascular. Y si nosotros empezamos a comer mucha sal o muchas cosas procesadas, alimentos que vienen enlatados, etcétera, empezamos a subir la presión. Y eso a la larga hace que suba la hipertensión y tengamos otro factor de riesgo. Y el factor de riesgo más importante, yo diría uno de los más importantes, es el tema del colesterol. ¿Ya? Existen dos tipos de colesterol. Malo, porque la gente tiende a confundir y piensa que hay un solo malo. Sí. ¿Ya? No, hay dos. Uno malo, que sube principalmente por las cosas dulces, que se llama triglicéridos. Entonces, cuando nosotros tenemos, no sé, azúcar, miel, pan o alcohol en exceso, eso se transforma en nuestro organismo en grasa y se llama triglicéridos, que es colesterol malo, igual que el otro que todo el mundo conoce, que se forma por comer grasas, que se llama LDL. Entonces, no es solamente cuidarse de las grasas, como piensa toda la gente, es principalmente también cuidarse de las cosas dulces. Y hasta yo diría que es más importante las cosas dulces. ¿Por qué? Se ha descubierto ahora hace un tiempo que las arterias que nosotros tenemos tienen unas rugosidades. Rugosidades. Exacto, perdón. Que se forman principalmente por comer azúcar en exceso. Cuando el azúcar está en exceso en nuestras arterias, daña estas arterias, la película lisa que tienen las arterias, y hace que el colesterol se pegue en ellos. Okay. Si nosotros no tuviéramos este exceso de azúcar, no se pegaría en las arterias ese colesterol, ¿me entiendes? Perfecto. Entonces, para mí, lo más importante, más que dejar de comer ciertas cosas, es tratar de disminuir las cosas más procesadas y cosas dulces. ¿Hay algún tipo de alimento específico? No sé, fruta, verdura, o lácteos, por nombrar algunos. ¿Hay algún tipo de alimento específico que tú dirías tienen más beneficios respecto del buen funcionamiento cardíaco, por ejemplo, que otros? Sí, hay un montón de alimentos. Todos los que tienen fibra principalmente, las frutas y las verduras, por eso se habla que son tan sanas, porque tienen fibra. Yeah. Hay alimentos como el benecol, por ejemplo, que tienen estanoles vegetales, que son tipos de fibra que ayudan a inhibir la absorción del colesterol cuando nosotros lo consumimos. En general, todas las fibras van a ayudar a inhibir la absorción de grasa y van a ayudar a inhibir también la absorción de calorías, de cosas dulces, etcétera. Entonces, por eso, si nosotros, por ejemplo, así un ejemplo pequeño, tenemos una verdura cruda, esa verdura cruda tiene mucha fibra. Correcto. Entonces hace que muchas cosas no se absorban y se bote esa grasa, por ejemplo, si estamos comiendo grasa asociada a una carne. Okay. Pero si nosotros esa misma verdura la cocinamos y hacemos un guiso de brócoli, por ejemplo, esa verdura perdió mucha fibra. Y como perdió fibra, se hace más absorbible todo lo que tú comes junto a ella. O sea, la recomendación es ojalá intentar verduras crudas antes de cocinar. O sea, claro, pierde un poco su beneficio de fibra, pero lo que quiero que entiendas es que todas las cosas que tienen fibra, desde un pan integral hasta una verdura, una fruta, nos van a ayudar a mejorar nuestra salud cardiovascular. Y la combinación, Catherine, por ejemplo, determinados alimentos pueden potenciar ese ejemplo, y tú me sacas del error, pero un mito que yo siempre escucho, que determinado tipo de legumbres, por ejemplo, las lentejas, cocinadas con algún grado mínimo de arroz, pueden potenciar todavía más los efectos proteicos de ese carbohidrato.
Lo que pasa es que ahí estamos hablando de las proteínas, que yo soy súper partidaria de las proteínas porque ayudan a acelerar el metabolismo y a perder peso, ¿ya? Yeah. Porque en el proceso de digestión las proteínas tienden a liberar calores, como tener un gimnasio dentro de la guatita que quema calorías. Perfecto. Entonces, las proteínas principalmente sí nos ayudan. Y las legumbres son proteínas, pero son proteínas de origen vegetal. Correcto. De mala calidad, entre comillas. Yeah. Es mejor una proteína de origen animal. Ok. Entonces, para que se mejore la calidad de esta proteína de origen vegetal, es muy recomendable agregar algún tipo de cereal, un grano, por ejemplo, arroz, fideos, como típicamente nosotros los chilenos hacemos lentejas con arroz, porotos con fideos, etc. Entonces, estamos potenciando la calidad de esa proteína. Ajá. Catherine, respecto de algo que anunciábamos nosotros en la presentación, y es que se vienen las fiestas patrias, pero y normalmente uno habla, claro que uno aumenta el peso porque come más grasa, suben las calorías de ingesta diaria, pero más allá de eso, el hecho de cambiar la pauta alimenticia tan bruscamente, que haya 4 días en los que uno efectivamente se desordena, no solo por efectos de que toma más vino o chicha, en fin, ¿hay algún impacto relevante desde el punto de vista del cambio en la pauta alimenticia, por ejemplo, para efectos del corazón? Te insisto, dejando un poquito de lado lo clásico que uno habla, que es el aumento de peso. Mira, en general sí, podría haber un impacto porque vamos a dañar esas arterias que yo te expliqué antes con el consumo excesivo de cosas dulces, masa, etcétera, y con las cosas grasas. Entonces vamos a dañar un poco más, microscópicamente obviamente, estas arterias. Pero si nosotros antes del 18 tuvimos o mantuvimos una dieta relativamente sana, no tendríamos por qué tener un daño tan grande, es como un momento libre, por decirlo así. Entonces, va a depender, obviamente, hay gente que nunca se cuida en el fondo y que no tiene una dieta relativamente equilibrada. Entonces, en ese caso, claro, podría ser que dañe un poco más. Pero en general, las personas que están más preocupadas de la alimentación, comen frutas, verduras, etcétera, y siguen ciertas normas, no deberían tener un impacto tan grande, ¿ya? Pero todos los daños son microscópicos. Igual que el tema, por ejemplo, de la insulina y del tema de los diabéticos, que mucha gente cree que los diabéticos de vez en cuando pueden comer algo dulce porque en el fondo, ¿qué le va a hacer un poquito de dulce? Sí. Microscópicamente están dañando su páncreas, entonces tampoco están así. Todo es microscópico, que a la larga nosotros lo vamos a notar, no lo vamos a notar en ese momento certero. Efecto acumulativo. Exacto. Y respecto de lo que ocurra cuando ya se pase el 18, que probablemente vamos a estar conversando de eso en un par de semanas más, esas dietas de alto impacto y que ofrecen probablemente una baja importante de peso en un periodo reducido de tiempo, mira, ¿son riesgosas para el corazón? Yo soy más partidaria de hacer dieta como a lo largo del año, en el fondo, dieta equilibrada. Mm. Pero sin embargo, hay dietas que ayudan a desintoxicar un poquito. Perfecto. El organismo. Entonces, esa, como después del 18, es una buena etapa para hacer una dieta que ayuda a desintoxicar y ayuda a limpiarnos un poco. Esta no puede durar mucho tiempo, sí, porque a la larga nos van a faltar ciertas vitaminas, minerales. Perfecto. Que son importantes. Bien, Catherine, te quiero agradecer mucho que hayas venido a conversar de este tema relevante para la salud de los chilenos ahora que se viene el 18 y sin dejar de lado también la buena salud del corazón. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.